Saludos, muy buenos días a todos los seguidores y seguidoras de Inmobiliaria Brito y Asociados. Quien les habla, Rafael Brito, tiene el grato placer de presentarles una hermosa finca de 10 tareas con casa en el municipio de La Victoria, Santo Domingo Norte. Y ya desde inmediato empezamos el recorrido. Estamos en la parte interna de la propiedad. Este es entrando el lateral derecho. Mire qué hermoso espacio, ideal para establecer un lindo jardín. Y allá al fondo tenemos la casa, una casa en proceso de construcción. Esta casa pues está en la República Dominicana, en Santo Domingo Norte, en el municipio de La Victoria. Esto es en la carretera que va desde La Victoria hacia Guanuma, muy cerca de Santo Domingo. Y entrando, pues también tenemos el lateral izquierdo. Antes de continuar, es bueno que usted sepa que esta finca es hermosa, agrícola, una excelente ubicación, ideal para desarrollar proyectos agrícolas. Está a 5 minutos de la avenida Circunvalación, a 35 minutos del aeropuerto de las Américas y a 15 minutos del aeropuerto de Ligüero. En el lateral izquierdo tenemos instalado el transformador de energía eléctrica, el pozo tubular, cisterna y bomba de agua. Un detalle interesante es que la finca, la parte frontal y en el lateral derecho, pues tiene una pared hecha en bloques, como esa que usted ve ahí. Además, la finca tiene energía eléctrica, tiene transformador propio, tiene agua, cisterna para 5.000 galones, pozo tubular con bomba sumergible. Ya dijimos, la pared frontal y lateral en bloques. Y la vía de acceso está en excelentes condiciones. Y continuando con el recorrido por la finca, nos damos cuenta que la propiedad tiene vecinos cercanos. En este caso son las instalaciones de una iglesia. Acá, mire, esto podría servir como un área para parqueos de vehículos. Es bueno que usted sepa que este hermoso lugar se presta para cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, podría ser el lugar ideal para usted descansar y botar el estrés, para hacer su casa de campo. Aquí se podría poner un almacén o depósitos. Podría ser también el establecimiento de un taller o una empresa. Puede ser también un centro turístico o vacacional. Puede también establecerse un lugar para salones de eventos y actividades sociales. Y también se podría instalar acá en este lugar piscinas, gazebos, áreas de juego y otras instalaciones. Ahora vamos a continuar viendo la otra parte del terreno que está detrás de la casa. Aquí está la mayor parte del terreno. Mire aquí, un área sembrada de muchas matas de guandules. El terreno, pues, en su totalidad es casi totalmente llano. Esta finca, como dijimos al principio, pues tiene 10 tareas de tierra. Eso sería equivalente a unos 6.288 metros cuadrados. Y mire, aquí tenemos otra área. Esta vez está sembrada de plátanos. Y bueno, mire, ya estamos en la parte final de la finca, al fondo. Toda esta área acá que usted está viendo es la parte de atrás.
Este sería uno de los laterales. Al fondo pues se ve un camino que pasa por el lado de la finca. Ahí tiene su empalizada. Y miren, seguimos viendo, hay guandules sembrados por acá. Y bueno, aquí tenemos una pequeña granja. Los dueños la tienen para la crianza de gallinas. Y más a la derecha pues tenemos un baño y encima hay un tinaco. El precio de esta hermosa propiedad es de 3.850.000 pesos. En esta zona se vende por metros cuadrados. Si usted hace el cálculo, pues cada metro le va a salir a 612 pesos. En dólares, de acuerdo a la cotización del día, es de 66.390 dólares. Y ahora pues vamos a hacer un recorrido por dentro de la casa a fin de que usted vea cómo es esta casa. Esta casa está en proceso de construcción. Aquí tenemos lo que es la sala comedor, un espacio bastante grande. La casa tiene dos terrazas, una de ellas. Y esta es la cocina que aún no está terminada. Esta es una casa de campo, algo sencilla, techada de zinc, pero muy buena para usted vivir en ella, bastante cómoda. Esta es la primera habitación, aquí la vemos con su closet. Y aquí tenemos la segunda habitación, también con su closet. Esto aquí sería el baño común de las dos primeras habitaciones. Y por último, aquí tenemos lo que sería la habitación principal, también con su área de closet. Y tiene también acá, mírelo acá, ese es el baño de la habitación principal. Ahí iría instalado el baño. Si usted requiere más información sobre esta u otra propiedad, pues le dejamos en pantalla dos números de teléfono a los cuales usted puede llamar directo o vía WhatsApp. Y nosotros con mucho gusto le daremos respuesta a todas sus inquietudes. Al igual, si quiere ver la propiedad, puede llamarnos y nosotros con mucho gusto se la mostramos. Y ya para finalizar, queremos animarte a que te suscribas a nuestro canal Inmobiliaria Brito y Asociados. Eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Luego, puedes activar la campanita de notificaciones y así YouTube te va a enviar un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook y que compartas este video o el canal en tus redes sociales. Y ya para finalizar, pues le dejamos un conjunto de fotos a fin de que usted conozca la propiedad también en fotos. Se despide de ustedes Rafael Brito de Inmobiliaria Brito y Asociados. Será hasta la próxima. Bye bye.